Hola, muy buenas. Bienvenido a Dónde está la guitarra. Hoy un nuevo tutorial con un temazo de Metallica, Nothing Else Matters. Un tema que vamos a hacer con guitarra acústica y que va a trabajar la mano derecha, sobre todo, y la mano izquierda haciendo acordes con cejillas y tal. O sea, es un tema al principio relativamente fácil, pero que es un poco más complicado de lo que parece, ¿vale? Venga, paso a hacerlo como siempre hago y luego lo explico. Vamos para allá. 1, 2, 3 y... Hasta ahí llegaría, ¿vale? Muy bien, ya veis que es un tema muy escuchado, muy reconocible y que queda muy bien a la hora de tocarlo y te ayuda también a tener técnica en la mano, con la guitarra acústica y con los dedos, a tocar plan finger picking. Muy bien, empieza con un... Vamos a ver cómo empieza, os iré poniendo, os iré diciendo cómo se hace y viendo las diferentes posiciones para que lo veáis. Y si puedo ponerlo tabulado, ¿vale? Empieza con un arpegio muy simple, con sexta, tercera, segunda, primera. Y hace. Y está jugando a. Es un 6x8, o sea, está jugando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? O sea, que eso es lo que tenéis que tener en mente. En mente estamos dividiendo a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así, entonces iríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Un arpegio de bajada y subida, sin repetir la primera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tres veces. Vale, y en la cuarta lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en vez de acabar con la tercera, damos aquí en el séptimo traste de la primera. O sea que sería. ¿Vale? Muy bien. La siguiente hace, vuelve a pegar, mantenemos esa y volvemos a hacer la segunda, tercera. Y ahora lo que hacemos es tocar el 7 y hacer un ligado descendente para que haga al aire. Y segunda y tercera otra vez. Hago esa parte. Hago los dos últimos compases, que sería esto. Muy bien, seguimos. Hace lo mismo, bueno, hace ahora sexta, tercera y coge la primera con el 7, ¿vale? Es tipo traste.
Vale, y ahora va a hacer. Pega. Con el dedo 2 en el 8 de la primera cuerda y el 0 al aire de la segunda. ¿Vale? Y ahora va a hacer un ligado y un arrastre. 7, 8, 7, 5. Sería. Eso es lo que tenemos que practicar. Si no tenemos práctica en lo que es ligados y deslizamientos, ¿vale? Hacer así. ¿Vale? Todo junto sería. Muy bien, pasamos al siguiente. Hacemos el 3 en el 7 de la primera y hacemos un ligado a la quinta. Y aire. ¿Vale? O sea, todo junto que lo que he hecho antes sería. Bien, y sigue. Sigue con quinta al aire y primera. Y cogemos con el dedo 3 y 4, quinto traste de la tercera, quinto traste de la segunda. Y sin soltar, vale. Y sin soltar, seguimos y haríamos dos. Hacemos un estiramiento con el dedo 1 y haremos dos aire en la primera. Y volvemos a apagar quinta segunda, quinta tercera. ¿Vale? Hacemos. Volvemos a pegar ahora quinta y tercera y segunda, sin quitar el dedo 3 y 4 del quinto traste. Bien, ¿vale? Hago toda la parte esa despacio para que la veáis. Muy bien, seguimos, continuamos con los mismos dedos ahí puestos, tocamos primera y ahora tocamos, ponemos el dedo al aire la quinta y tocamos tercera, segunda y primera sin cambiar la posición, ¿vale? Ponemos el dedo 1 en el traste 2, ¿vale? Así, entonces hacemos. Y ahora vamos al traste 3 con el 1 y hacemos esto, quinta, tercera, segunda, tercera. O sea que esto sería aire, este compás sería aire, y el ritmo es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ta, ti, 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 porque son semicorcheas lo que hay en las dos últimas partes. Haríamos 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Sería. ¿Vale? Y aquí también haríamos 1, 2, 1, 2, que sería 3, aire, ligado. 5, 5, segundo, tercera. Ahora cogemos igual que antes el dedo 1 en el 3 y llevamos esa posición al quinto traste y volvemos a hacer lo mismo de antes con que hemos hecho aquí, pero lo hacemos aquí. ¿Vale? Voy a repetir ese compás: sería 3 aire. Haríamos unos ligados, primera y segunda cuerda, que sería 0, 0, 5, aire, y ahora 7 en la segunda, aire, ligado, segunda al aire, primera. Cuidado con eso porque eso hay que practicarlo para que salga bien, ¿vale? Haríamos. ¿Vale? Eso es, vale. Tomarás. Bien, voy a hacer la parte desde aquí, desde que estamos aquí para que veáis y la toquéis.
seguimos y acabamos esta parte así. Ponemos el dedo meñique encima del hierro del traste 12 para hacer armónicos. Ah, ya sabéis que un armónico es así natural. Se hace apoyando y en el momento que tocas, sueltas para que el armónico salga. Practicar eso por si no lo habéis hecho nunca, practicarlo nunca, ¿vale? Y otro sería, ¿vale? Sería tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Está al aire la sexta. ¿Vale? Muy bien. Ahora volveríamos a hacer los tres compases del principio. Este de la ligadura simple, el arpegio simple, perdón. Y cogeríamos el acorde de mi menor en séptimo traste, ¿vale? Posición esta, o lo pondré con el tabulado, pondré el acorde para que sepáis cuál es, ¿vale? Y haríamos sexta, hacemos sexta, quinta, cuarta, tercera y segunda y primera juntas. Y el ritmo sería ta, 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 un, ta, 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 ¿vale? ¿Vale? Ahora que cogeríamos, haríamos el re mayor, posición raíz de la, en quinto traste, y haríamos, pegaríamos quinta, cuarta y tercera y segunda juntas. Iríamos al do, tercera posición, mínima raíz. ¿Vale? Y es, aquí sí que es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iríamos otra vez a mi menor, haríamos lo mismo, se vuelve a repetir la misma secuencia. Bien, y ahora volvemos a hacer lo mismo. Ahí, pero aquí cuando ponemos esto ya hacemos quinta, tercera con primera. Y segunda y tercera. ¿Vale? Y aquí es. Ya hace un pequeño salto. Hace pum, ti, ti, ti. Pum, ti, ti, ti. ¿Vale? Quinta, tercera, primera, juntas. Segunda, tercera. Pasa al do y hace lo mismo. ¿Vale? Ahora hace raíz de sol en raíz de mi. Raíz de mi, sol. Y hace sexta. Lo mismo, sexta, tercera, primera, segunda, tercera. Y hace si mayor en raíz de la aquí, lo ponemos aquí. Y hacemos quinta. ¿Vale? Repito todo eso, la última parte. Hacemos. Y vuelvo a hacer otra vez el arpegio del principio dos veces. Bien. Y la última parte ya, ¿qué haríamos? Haríamos, pondríamos el dedo 4 en el tercer traste de la primera cuerda y haríamos, igual que al principio, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Vale. Haríamos 1, 2, 3, 1, ta, ta, ti. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. ¿Vale? Y hacemos sexta, tercera, segunda, primera, tercera, levantamos el 3, primera, segunda. Vale, y cogemos un re mayor. Y ponemos el del dedo 4, el dedo 4 después, primero, sin el dedo 4 tocamos cuarta, primera, y después cogemos la tercera, ponemos el 3 en el traste, el 4 en el traste 3. Y tocamos segunda, primera, segunda. O sea que hacemos cuarta con el re normal, cuarta, primera, tercera, primera con el 3, segunda. Y esto es ti, tiri, ti, ¿vale? ¿Vale? Ponemos el do. Y tocamos quinta, primera y segunda. Y hacemos
ti, 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 ti. Y el ti, ti último hacemos el 3-2 en la sexta. Hacemos. Vale, o sea que esto sería así. ¿Vale? Luego voy a repetir. Voy a hacer cuando empieza esta parte diferente. ¿Vale? Se hace 3 veces. Y ahora para terminar, hacemos el 3 en la sexta y el 4 en la primera, en el mismo traste. O podemos hacer el 2 también, podemos hacer esto. ¿Vale? Y hacemos, pero mejor el 3 porque así tenemos luego el 2 libre para hacer el siguiente acorde. Y sería como un sol, pero solo ponemos estos dos dedos y hacemos. Y es ti, tiri, ti. Pum, tiri, ti. Pum, tiri, ti. Pum, tiri, ti. Hacemos sexta, cuarta, primera, segunda. Pum, tiri, ti. Y cogemos el 2 y ponemos como si fuera un si séptima, pero sin poner el 1, no hace falta. Y hacemos el mismo ritmo. Hacemos quinta, tercera, primera, segunda. Quinta, tercera, primera, segunda. Entonces esto sería. ¿Vale? Pum, ti, pum, ti, ti, ti. Pum, ti, 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 pum, ti, ti, ti. Y un arpegio normal, acabamos. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer los acordes do, la y re. Y hacemos golpe en do, 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 la, re. ¿Vale? Y hacemos un golpe en do, otro golpe en la y re. En re hacemos ta. Hacemos ta, ti, 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 ti. Arriba, abajo, arriba. Pegamos con el 4. Y levantamos, ¿vale? Lo mismo hacemos. Entonces hacemos con el juego. Primero hacemos simplemente do, la, un golpe y re, ya te. Después ya hacemos el juego de ritmo. Pum, taca, taca. Pum, un, dos, tres, cuá. Pum, un, dos, tres, cuá. Pum, un, dos, tres, cuá. Lo mismo, el mismo ritmo que hemos hecho antes con el re. Y acabaremos en mi menor. ¿Vale? Muy bien. Pues eso es. Toda la canción es un temazo para practicar y para hacer, que va a quedar muy bien seguramente, y donde lo toquéis la gente va a decir, ¡qué tema más chulo! Y que lo conoce todo el mundo, ¿vale? De acuerdo, pues nada, como siempre digo, gracias por estar ahí, por suscribiros, por comentarios, críticas y por todo lo que los consejos que me dais, ¿vale? Que eso me ayuda a que el canal vaya mejorando, ¿de acuerdo? Gracias a todos y a todas y a seguir bien, a disfrutar con la guitarra. Un saludo, hasta siempre.